Qué bendición tenerlos acá. Que Dios los bendiga. Estamos contentos. Está la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y también el poder ver a las personas que se acercan aquí. Bienvenida Débora. Bienvenido Víctor. Bienvenido Andy también. Gracias por estar acá. Creo que vamos a pasar una noche llena de bendición. Y también estaba sabiendo que mañana se va Marvin, ¿verdad? Qué bueno, hermano, te bendecimos. Esperamos que la estancia acá haya edificado tu vida para poder construir algo nuevo, ¿verdad? Entonces, y también a las personas que creo que están conectadas en la transmisión. Y bien, vamos a iniciar. Vamos a arrancar. Mañana, si Dios lo permite, salimos para Izabal a una nueva misión allá. Aparte de poder visitar a las personas, al pastor Víctor, a los que están en casa, pues tenemos un par de asuntos que hacer también ahí en unas instituciones y ver lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Siempre tratamos de hacer estos viajes productivos, porque obviamente son viajes que tienen un costo. Y tienen un costo, uno tiene que tratar de que sean lo más productivos posible para que cuando uno regrese dice, vale la pena el cansancio y valió la pena la inversión. Que no sea un gasto. Si regresamos igual, es un gasto. Si regresamos con novedades, si regresamos con beneficios para la institución, creo que podemos decir que es una inversión y que fue un viaje productivo. Bienvenido, Tabito. Te bendiga. Aquí puedes sentarte a la par de Gerson. No lo vas a pellizcar ahí. Qué bueno verte. Y bien, mis hermanos, entonces, durante el domingo estuvimos hablando del poder de la oración. La importancia de la oración en nuestras vidas, cómo se ha dejado de hacer. A veces nos gana más la angustia, el temor, las mismas crisis. Y no dejemos eso. Les decía también las redes sociales, la internet. Evita que oremos. Y entonces creo que es tiempo de poder retomar. Nosotros como discípulos de Jesús, porque sí tenemos discípulos de Jesús aquí, ¿verdad? Como discípulos de Jesús tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestra vida, tenemos que orar por nuestro llamado, por lo que Dios nos está dando como ministerio. Hay que estar orando constantemente. Les decía, si uno ora y pasa el Niágara en bicicleta, imagínense al no orar. Entonces, creo que es bien importante la oración para nosotros. Tiene que convertirse, hay que practicarla hasta que se haya convertido en un estilo de vida en nosotros. Que nos haga falta el orar. Y hoy quisiéramos tocar el tema de la oración que transforma. El domingo hablamos del poder de la oración, los resultados que tiene la oración, pero de esta que vamos a hablar, esa nos transforma a nosotros. Y nosotros necesitamos ser transformados para poder transformar a otras personas. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo inspirar a alguien de algo que yo no tengo. No es que voy a inspirar a Gerton a que sea puntual, sí, pero si yo llego tarde, ¿cómo lo voy a inspirar? Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Mientras si tenemos todo lo que Dios quiere que tengamos como discípulos, vamos a poder inspirar a las personas. Y eso lo hace la oración que transforma. Amén. Y esta reunión, pues Víctor ahora se asomó acá. Entonces, es un tema que nosotros podemos compartir, ¿verdad? Podemos aportar, a veces hay dudas. La última vez, y de hecho le iba a mandar ahí un dato que encontré, que es donde decía, ¿cuál es la posición correcta para orar? ¿Necesito estar postrado? ¿Necesito estar acostado? ¿Necesito estar parado? ¿Cómo puedo ser más efectivo? Y entonces creo que la oración eficaz del justo puede mucho. La fe
que pongamos es lo que va a funcionar. La fe que Dios vea en nosotros es la que funciona. No importa si estoy parado. Yo me imagino Moisés. Moisés no le dio tiempo enfrente del mar a postrarte. O creía o lo hacía. O ahí venían sus enemigos detrás de él. Entonces hay momentos en que siempre actúa la fe en nosotros. Amén. Y entonces, hace un tiempo atrás, platicando yo con mi amigo psicólogo Roberto Morales, platicábamos ahí de un tema y él me comentó sobre los cuatro tipos de temperamentos que influyen en una persona, y creo que eso los has escuchado también. Y él me platicaba de eso, para mí era nuevo. Y me gustó porque me los enseñó y me identifiqué con un par. Y los cuatro temperamentos que una persona padece está el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. ¿Verdad? Y entonces les decía, yo me identifiqué con dos de ellos. Y me decía él, ¿te identificaste con dos? Sí. Entonces, trabaja en ellos. Pero me puse a pensar y dije, si yo me pongo a trabajar en ellos, entonces, ¿qué función tiene el Espíritu Santo en mí? Él es el que nos forma. Él es el que nos debería de gobernar. Si yo trato de hacer las cosas en mis fuerzas, no voy a poder para empezar. Y segundo, no le estoy dando el espacio a él. Al poder del Espíritu Santo para que pueda transformar. No estoy en contra de la psicología, obviamente funciona, pero lo espiritual funciona más. Ayuda, claro, cuando lo entrelazamos, ¿verdad? ¿Estamos bien con esos cuatro temperamentos? ¿Podrías decirnos? Yo sé que hay un listado de cada uno, ¿verdad? De cada uno de ellos. ¿Podrías compartirnos por lo menos para saber cuál es cada uno? Te voy a pasar el micrófono porque como esto se queda grabado. Bueno, pues realmente gracias, buenas noches a cada uno. Yo creo que con el temperamento se nace. No tengo muy claro un par de ellos porque ya hace buen rato y no lo manejo mucho en cuanto a enfocarme directamente a la persona y decirle o recalcar que es o tiene ese tipo, en algunos casos, defecto, porque es la forma de manejar cada una de las situaciones de la vida. Entonces, cuando vos dijiste yo por lo menos me identifico con dos, entonces yo traté como de encasillarte ahí, ¿verdad? Pero yo realmente creo y normalmente somos una cultura en la cual nos manejamos mucho con el sanguíneo. Dependemos mucho de nuestra emoción y culturalmente el guatemalteco, por las raíces y la trascendencia que hemos tenido de conflicto, de guerra y todo lo demás, entonces tendemos a inmediatamente pasa un evento, pasa una situación en nuestra vida, entonces nos prendemos y queremos que arda todo, ¿verdad? Y no nos importa. Entonces, muchas veces ese es el dominante realmente en nosotros, en nuestra cultura, en nuestro medio. Sin embargo, pues existen los otros tipos y tenemos gente muy pasiva, medita mucho las situaciones, se reserva más. Entonces, es creo yo, un tanto mejor y es un tanto más inclinado a la línea nuestra, ¿verdad? Hablabas vos de decir, bueno, pues yo no dejo que el Espíritu Santo me gobierne, entonces prácticamente le estoy dando el campo únicamente a la ciencia. Pero en esto vale y cabe recalcar, creo yo, que normalmente nosotros en esto, y si pudiéramos remarcar, yo me encuentro en medio de dos aguas, ¿verdad? Porque como psicólogo, entonces pudiera decir yo defiendo mi tesis y yo me quedo con esto, ¿verdad? Mas sin embargo, yo creo más en Dios y en el Espíritu Santo que en la ciencia y lo que pueda estar pasando en mi vida. Entonces, creo yo que cada uno funciona separado de él. Lastimosamente, pues no todos vivimos la misma línea, no todos tenemos la misma corriente. Entonces,
el que no cree en Dios, el que no cree en el Espíritu Santo, entonces, por supuesto, su gobierno y su dominio está centrado única y exclusivamente en la ciencia. Entonces, más sin embargo, yo en cada momento, en cada evento de mi vida, pues siempre pongo a Dios en primer lugar. Incluso, de hecho, para recibir a alguien, tener compartir el acompañamiento psicológico, siempre les recalco y les digo que para mí, pues, confiando primeramente en Dios y lo que Él puede hacer en cada uno de mis vidas. Entonces, yo me quedo ahí con eso, porque ahí los otros, no sea que te vaya a dar un mal concepto y una mala definición, entonces creo que mejor prefiero reservarme y ser muy honesto con ellos. Ajá. Gracias, Víctor. Y realmente el tema no es este. No es este. Pero les decía, me identifique con un par. Y muchos creo que se identifican. O sea, un alto porcentaje se identifica con el temperamento colérico. Un alto porcentaje. No, mire, a mí yo me enciendo rápido. Yo, como me decía Lili, parecía fosforito. Y entonces yo me identifiqué en este momento que hablamos de ese tema y el metro. Y les decía, el temperamento es una carnalidad, eso no es espiritual. Y entonces si me gobierna el temperamento, no me gobierna el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos que nos gobierne el Espíritu Santo. Y cuando yo dije, me identifiqué con estos dos, dije, quiere decir que tengo carnalidad todavía. Y necesito trabajar en él. No trabajar yo. Necesito dejar que el Espíritu trabaje en él. Y no les voy a decir que ya lo logré. Como digo el apóstol Pablo. Pero he dejado al Espíritu Santo trabajar. El temperamento colérico que un día tuve no es casi nada de lo que ahora soy. En Cristo. No he sido yo, él a través de mí. Y entonces, mis hermanos, ¿de qué sirve decir que el Espíritu Santo estaba dentro de mí si al final mi carnalidad me está gobernando? O es uno o es otro. Cuando alguien dice, no, fíjese, pastor, que yo no pude llevar a cabo esa tarea porque iba a hablar con la persona, pero me encendí, nos alegamos. Entonces te está gobernando un temperamento. Como discípulos de Jesús, necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos gobierne. Darle el espacio a Él que te gobierne y que no te gobierne la carne. Yo no necesito andar en adulterio, andar en lascivia, andar en fornicación para ser un carnal. Puedo tener carnalidad sin necesidad de caer en el pecado ese. Pero puedo tener muchas carnalidades que me afectan y me hacen ser un hombre o una mujer inmadura. Puede ser un hombre o una mujer inmadura por su carnalidad, porque las emociones te gobiernan. O sea, primero dispara, después piensa. Primero dice, primero actúa y después se arrepiente. Y tenemos que lograr que el Espíritu Santo nos guíe de tal forma en que no haya necesidad de ofender a alguien o pelear con alguien. Estoy hablando del temperamento colérico porque es el que más nos identifica a muchos, ¿verdad? Entonces, basta ser dirigido por un temperamento para ser un carnal o una carnal. ¿Amén? Y entonces necesitamos someternos al Espíritu Santo. Diga conmigo, someternos. Como digo el apóstol Maynor, o se somete o se somata. Sí, porque, y es cierto, o sea, si yo no me someto a él, mi temperamento me va a hacer fracasar en muchas situaciones. Porque yo no sé si a usted le ha sucedido, pero, por ejemplo, si yo peleo con Lili y la ofendo por mi mal temperamento, después me arrepiento. Y entonces me siento bien mal. Y no digamos con otra persona. Te digo, mejor debo de dejarle al Espíritu Santo que me ayude a trabajar esa área, para no tener este sentimiento de culpa o este sentimiento de frustración.
El mal temperamento es como aquel hombre que se toma un trago, un alcohólico obviamente, y después se arrepiente, tiene que dar goma moral. Así es el mal temperamento. Usted le dijo las cosas a su amigo, a su amiga, a su vecino, a su novia, su esposa, su papá, su mamá, y después se siente mal, como una goma moral. Y entonces, mis hermanos, creo que podemos ser gobernados por el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar en Mateo 6:6. Y vamos a ver cuál es este tipo de oración que transforma o nos puede transformar, que necesitamos practicar. Y vea cómo el Espíritu Santo a través de la palabra te habla de una forma personal. Porque no dice más ustedes, sino dice más tú. Está hablando a ti, está hablando a mí. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Este, mis hermanos, es la verdadera oración que puede transformarnos. Pero es la que menos practicamos. O sea, podemos decir, bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a interceder por enfermos, por el ministerio, por la vida de cada uno de ustedes. Claro, lo hacemos. Pero aquí nos está él dando instrucciones de algo más íntimo. Yo puedo tener comunión con Dios y no necesariamente tener intimidad con Dios. Yo tengo comunión con mi esposa. Vengo aquí, compartimos, nos tomamos un café. Pero intimidad, eso solamente es en un lugar aparte, donde estamos solos los dos. Y entonces, la mayoría practicamos la comunión con Dios. Muy pocos practicamos la intimidad con Dios. Y aquí Él nos está enviando a tener esa intimidad. Más tú. Por eso no dice, vengan todos, únanse y se meten a un cuarto y cierran la puerta. Está hablando a ti de una forma personal. Más tú cerrada la puerta. Ahí. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Solo los dos. Tu padre que ve, te ve en secreto, te ve en intimidad, él te va a recompensar en público. ¿Por qué necesito esa intimidad, pastor? ¿Qué diferencia tiene si yo oro todos los días? Yo oro con mi esposa, yo oro con mi esposo. ¿Por qué necesito entrar y cerrar la puerta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué va a suceder ahí adentro que no pueda suceder aquí afuera? Y eso es lo que dice el salmista David en el Salmo 139. Salmo 139, desde el versículo 1. Esta es una enseñanza no para aprender necesariamente, sino para practicarla. Necesitamos practicar esto. ¿Qué sucede ahí adentro del aposento? ¿Qué sucede en lo secreto? David lo practicaba. Y dice el Salmo 139 en el versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea que el Padre me puede conocer acá, pero me va a conocer más íntimamente allá adentro. Y el salmista dijo, me has examinado y conocido. El versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo.
y todos mis caminos te son conocidos. ¿Saben qué es lo que sucede y cuál es la diferencia ahí adentro? Que ahí estás delante del Padre, desnudo. Desnudo. Ahí no vas a poder fingir. Ahí no vas a poder mentir. Ahí no vas a poder decir, no, eso no lo pensé. Ahí no vas a poder decir, no, eso no lo dije. Ahí estamos con una radiografía de parte del Espíritu Santo, escaneado desde el pensamiento, de lejos. Él ya ve nuestros pensamientos. Ahí somos confrontados por el Espíritu, pero ahí somos transformados por el Espíritu. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú sabes todo. No falta que yo lo diga. Con que lo piense, él ya lo sabe. Si yo tengo un mal pensamiento, él lo sabe. Si tengo un mal pensamiento, él lo sabe. Él nos escudriña completamente en nuestro interior como en nuestro pensamiento. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es inexplicable lo que adentro sucede. El Espíritu Santo te conoce a ti como me conoce a mí. Conoce las intenciones y los pensamientos. Él conoce. Y allá adentro es donde Él te transforma. Porque allá adentro no puedes, como te vuelvo a repetir, no puedes poner una excusa, no puedes poner, no, es que yo pensé, yo creí, yo dije, no. Hace 8 días les decía, cuando predicaba del cuerpo, y el mismo Espíritu ahí me dijo, ¿cómo vas a predicar de algo que no practicas? ¿Cómo puedes decirle a la gente que te cuides si no te cuidas? Aquí, mis hermanos, no hay para dónde. Ahí es el Espíritu el que te transforma. De tal forma que gobierna tu pensamiento, gobierna tu corazón, tus intenciones, y cuando tú sales de ahí, sales con una decisión. Claro que tuve que salir con una decisión, pero ya no fui yo. Es Él en mí. Yo puedo decirle, no, fíjate que lo que pasa es que a mí me cuesta, póngame un plato de chicharrones y me lo como. Pero como no soy yo, es Él que lo voy a hacer. Voy a hacer. Y aunque ha habido tentación, hace poco con Lili estábamos en el carro, frente a la chicharronera, digo, me quiero comer para el desayuno. Y entonces, como es el Espíritu, dije, no. Vámonos. Sí, porque mi carne es mi carne, pero el Espíritu es el Espíritu. Amén. Entonces, Él te conoce. Conoce nuestros buenos deseos como los malos deseos. ¿Ustedes cómo creen que pudo salir de mí el adulterio? Fue hecho por mí. Yo no podía entrar ante la presencia del Espíritu Santo pensando en alguna otra mujer que no fuera mi esposa. Porque Él me lo hubiera sacado a la luz. Y no se le puede mentir. Él, si me ve chateando con alguien que no debe ser o viendo páginas que no debo de ver, allí me lo saca. Es que ahí no tenemos para dónde. Y no lo hace para avergonzarte, lo hace para transformar en el hombre y la mujer que Él desea. Esa es la oración que transforma, mis hermanos. Entonces, si nos dejamos guiar por Él, si nos dejamos transformar por Él, nos vamos a convertir no solo en hombres bíblicos, sino también hombres de oración. Hombres transformados. Hombres completamente nuevos. Amén. Y entonces, si tú te sometes
a ese tipo de oración que transforma. No solo el Padre te va a conocer bien, sino tú también vas a conocer bien al Padre. Porque en intimidad no tú conoces. Uno conoce a su esposa, qué le gusta y qué no le gusta. Igual es con el Padre, no sabe qué le gusta y qué no le gusta. No debería de tener en su casa un lugar donde acudir, donde preparar un ambiente, estar con. ¿Cuesta? Claro que sí, pero es bien importante. El versículo 7 sigue diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces el salmista está reconociendo y dice, no puedo escapar de ti. Tú todo lo sabes. Tú todo lo ves. Y es por eso que cuando yo entro, lo primero que le digo es, vengo a ponerme a punto. Porque tú sabes lo que yo hice. Tú sabes lo que yo di. Tú sabes que hice muchas cosas importantes. Necesito la cuenta. Que quiero seguir en paz contigo. Dice que su amor cubre multitud de errores. Es un gran amor el que él tiene. No te va a avergonzar allá adentro. Él te va a transformar allá adentro. ¿A dónde huiré? Dijo el salmista. Allí es donde yo le he dicho, Señor, yo he sido una persona dura. Señor, a mí me cuesta. A veces digo las cosas que no debo decir. A veces se me escapa. Necesito que me transformes. Necesito que me ayudes. Allí con él. Pero si no nos dejamos transformar por el Espíritu Santo en intimidad con él, no vamos a lograr mucho más. Y la carne nos va a seguir gobernando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Puedes tener un llamado, puedes tener un ministerio, pero si no eres transformado, no vas a estar preparado. Y dejemos el ministerio. ¿Quieres tener una familia? ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser una buena madre? ¿Quieres ser un buen hijo? No lo vas a lograr si no eres transformado por el Espíritu Santo. ¿Amén? En esta primera parte, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Llegar a algo? Gracias, gracias Harry, nuevamente por el espacio. Sí, yo recuerdo y tengo muy presente, es realmente muy difícil de encontrar una persona que edifique un lugar, el lugar secreto. Es muy difícil. Recuerdo que con mi hermano en nuestros mejores tiempos de estar yendo y asistiendo a Casa de Dios, éramos líderes, él empezó un proyecto. Y la única persona que yo conozco que tiene ese lugar íntimo y secreto es mi hermano en su casa. Y quiero compartirles esta experiencia porque realmente en nuestros mejores años de estar, en nuestra mejor temporada, creo yo, porque todos tenemos altos y bajos. A mí ustedes me ven y Harry me da la re bienvenida acá y tal vez nos afanamos con nuestro trabajo, los proyectos que tenemos y las luchas diarias de trabajo y todo, y pum, y me desaparezco y ando de viaje y estoy con mi familia en Jutiapa y no aparezco aquí. Sin embargo, siempre trato de estar conectado y no perder esa relación que esta casa tiene con mi persona. Pero les quería compartir esta situación porque en esa temporada mi hermano estaba en un pase de irse a vivir a Jutiapa y de construir su casa, de construir su instalación donde trabaja y todo. Y él tuvo a bien decir, si yo estoy construyendo una habitación para mis hijas, para mis hijos y para mi esposa y para mí, yo creo que el primer lugar de acá es Dios y el Espíritu Santo. Y él
contigo a la sala, tiene ese lugar secreto. Y cuando vos preguntabas realmente de la actitud y todo, y en ese lugar, y él, creo yo, guiado también por el Espíritu Santo, él se ocupó, y lo único que hay ahí es una silla, un manto, y hay un colchón, está alfombrado completamente, pues está adecuado, muy adecuado, y hay un tipo de almohadón ahí, por si tu deseo es postrar, estar postrado. Entonces creo yo y recalco y creo que sí es así, porque todos los días nosotros agradecemos a Dios, le pedimos a Dios por algo, y es una forma de tener esa relación con Dios. Pero miren, cuando estamos ahí, yo he tenido momentos en los cuales que yo en mi casa no lo tengo. Entonces yo lo que hago está en que algunas veces yo me pongo a hablar con Dios y estoy acostado y qué relax y qué rico. Pero en otras ocasiones yo digo, hoy creo que es un momento en el que le tengo que dar ese lugar a Dios y saber de que yo soy nada o soy lo mínimo aquí delante de Él. Y en mi cuarto, en una alfombra que hay de descenso de la cama, y yo me postro ahí y ahí me quedo, y ahí me quedo pensando. Pero cuando entras a esa intimidad, le soy bien honesto, yo siento ese temor, siento ese miedo. Porque lo que Harry dice, cuando entras ahí, entras prácticamente desnudo, espiritualmente desnudo, así es. Entonces ahí no hay oculto nada. Entonces cuando estamos en ese lugar, ahí es donde realmente creo yo que nosotros mismos nos logramos conocer de qué tan profundamente estamos entregando nuestra vida a Dios. De que qué tan atado está nuestro pensamiento a los pensamientos de Dios, nuestras actitudes. Y de ahí, realmente, de estar en ese lugar secreto, de ahí realmente depende mucho de lo que nosotros somos y de lo que nosotros irradiamos en el entorno que estamos. Así es que yo, mis hermanos, de ver a los sins, muchas veces tenemos el juicio de nuestros hijos, tal vez la molestia de los amigos, vecinos, parientes que están en nuestra casa y todo, pero tratemos de buscarlo. No les digo todos los días, cada semana, tratemos de buscar ese momento en el cual podamos desnudarnos delante de Dios y compartir ese momento. Porque ahí realmente no guardamos ni nos reservamos nada. Y cuando nosotros estamos dejando que eso que nosotros tenemos fluya, el mismo Espíritu nos toca y nos confronta de nuestra vida y de nuestra vida. Realmente es algo... creo que es una experiencia muy particular, muy difícil de realizar porque cuesta, porque es como que te van a poner delante del tribunal de Dios y ahí está Él y no vas a poder ocultar a ti. Es una experiencia que realmente, si no la has tenido, porque muchas veces, yo le soy bien honesto, eso cuesta y es difícil de tener, pero cuando lo logramos tener, yo creo que nuestro nivel de vida, nuestro nivel espiritual va en aumento y va a un escalón más arriba de lo que podemos estar. Así que yo los insto y los motivo para que busquemos ese momento de poder estar en ese lugar secreto y de estar desnudos delante de Dios. Dios nos bendiga a todos. ¿Alguien más? ¿Sí, José? Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano. Algo bien interesante que decía aquel hermano, es bien difícil, decía, pero créanme que lo comentaba hoy en la mañana aquí en el devocional y fue una experiencia con mi esposa. No lo hacíamos, pero empezamos a orar viendo la necesidad, el luto que estábamos pasando. Y me puse a orar yo en el cuarto de nosotros, pero yo parado y me empecé a pasear. Cuando sentí, ella se bajó de la cama y postrada, empezó a orar. Entonces, una conexión, hermano. Empezamos a sentir ahí algo bien hermoso. Y yo le decía, Señor, en medio del dolor, en medio de este luto, Señor, tú estás con nosotros, tú sos fiel. Y empezamos. Yo escuchaba las palabras de ella, entonces había una conexión, hermano. Algo, una bendición. Y hasta mis hijas dormidas, al otro día, una de ellas me dijo, papá, yo escuché cuando ustedes estaban orando.
y yo en mi cama ya acostada empecé a orarme. Entonces, hay momentos en los cuales el Señor permite que pasen situaciones y ahí es el momento donde uno entra en intimidad con Él, como decía el hermano y decía el pastor, desnudo delante de Él y sacar todo lo que no le agrada. Yo le he dicho ahora al Señor: Señor, arranca de raíz todo lo que no es tuyo, te lo entrego, yo no puedo porque nunca he podido. Y fue algo bien especial porque al otro día, pues yo pude sentir a mi esposa cuando la abracé, sentí la fortaleza que ella tenía, sentí la fuerza que el Espíritu de Dios nos había dado en ese momento, en esa noche. Créanme, hermanos, fue una noche que pasamos con los míos, pero ni sentimos una paz, y hasta el día de hoy, porque hemos estado orando con ella y le pido al Señor mucho para que Él nos siga guiando y cómo hacerlo, ¿verdad, hermanos? Porque a veces yo escuchaba la palabra la vez pasada que hablaba hermano Rol, que pedimos, oramos, pero pedimos solo para nuestros deleites. Y cuando pedimos, pedimos mal. Entonces llega un momento donde el Espíritu toma el control de las vidas de nosotros y es algo riquísimo, hermanos, de verdad que es algo impresionante cuando uno está en intimidad con Dios y el Señor está ahí en ese momento. Amén. La verdad es que primero impresionado cómo es que Dios ordena sus tiempos, porque desde el domingo hasta el día de hoy, creo que toda esta semana vamos a estar hablando de la oración, cómo esa conexión empezó desde el domingo, pero la oración, incluso hasta en los devocionales, en el proyecto en que llevamos la guía, está hablando, hoy hablamos sobre, así se llamaba el tema, hablando con Dios y mañana igual. Y creo que comparto mucho lo que decía Víctor Díaz, creo que el estar en la intimidad con Dios es como cuando nosotros hacíamos algo malo y sabíamos que, y no queríamos ni ver a nuestro papá porque sabíamos que o ya lo sabía o ya nuestra mamá le había dicho y ese temor de que nos va a pegar y nos va a hacer algo. Porque nosotros está como ese remordimiento en nosotros de que chica, yo lo hice y así es, ¿verdad? La verdad es que creo que es algo bien bonito, la verdad, algo bien bonito y algo que nos enseña cada día. Me recuerdo que en una ocasión estaba pasando por una situación bien difícil y me corrigieron varias cosas, ¿verdad? Pues ahí está mi pastor de testigo de que me dio una nuca, me dijo, mira, no estás fluyendo en la alabanza, estás poniendo las mismas. Entonces el consejo que yo te doy es que te sometas a Dios y Él te va a dar la sabiduría para poder, para que el Espíritu te hable y te ponga las alabanzas que son, porque tenemos que sellar la palabra con esto y el otro. Entonces yo me puse a pensar y esa fue mi oración, pero estando en esa intimidad una vez, pude experimentar cómo el Espíritu Santo me empezó a hablar a través de pensamientos, a través de la voz del Espíritu Santo y también cómo es Él el que nos corrige, ¿verdad? Un día entendí que hay un versículo que dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿verdad?, al trono de la gracia, donde podemos encontrar misericordia. Entonces, el tema que hoy compartía por la mañana hablaba sobre la gratitud, ¿verdad? Hablaba sobre que la gratitud es la que abre puertas y demás, pero yo les explicaba a ellos que la mejor comunicación con Dios es en la intimidad, ¿verdad? Porque una cosa es orar en grupo, una cosa es orar en el devocional, otra es orar con ustedes, otra cosa es esto, pero también otra cosa es buscar a Dios en la intimidad, ¿verdad? Estar en la intimidad con Dios es como, la idea principal del tema de la mañana es que decía que el Señor desea tener una intimidad con nosotros, así como el padre, como un papá terrenal, desea tener los momentos de intimidad, de alegría, de creatividad o de recreación con su hijo. Entonces yo les decía, ¿cuántos papás hay acá? Entonces Dios anhela que seamos con él, así como cuando ustedes que son papás desean tener ese momento con sus hijos, ¿verdad? Dios quiere también alegrarnos a nosotros, así como cuando tú alegras a tu hijo con un helado, con algún detalle, así es Dios con nosotros. Entonces creo que lo podemos lograr y lo podemos alcanzar a través de esa intimidad. Y creo que es un momento donde le podemos pedir consejos, donde podemos pedirle qué hacer y sobre todo donde somos transformados, ¿verdad? Yo les decía hoy en la mañana, es bonito decir la palabra transformados, pero esa palabra transformados, así como es de larga y tiene que tener un gran espacio para escribirla en cualquier papel o en cualquier lugar, así también es su proceso para vivirla, ¿verdad? La transformación es en esos momentos y creo que
la esperanza de todo esto es de que ahí en Mateo 6 más adelante dice que Dios ya conoce nuestras necesidades antes, aún antes de que nosotros se las pidamos. Entonces, realmente en mi punto de vista, yo les invito a que pues nos metamos en ese momento, ¿verdad? Y pues que recibamos los consejos, ¿verdad? Al principio a mí me costó un montón, pero ahora ya sé qué hacer, ¿verdad? Ahora cuando hay alguna corrección, cuando hay algo que pues me corrigen o que yo sé que no está bien, yo voy a la intimidad y le digo, Señor, corregímelo, porque prefiero que seas tú, ¿verdad? Y que no sea alguien más y que esto no me va a gustar, porque él lo hace con amor, ¿verdad? Así que los invito a que hagan eso y es lo mejor. Ven. Y entonces, mis hermanos, decía Víctor que su hermano tiene un lugar. Y nosotros en nuestra casa tenemos un lugar para el perrito. Tenemos un lugar para el carro. Que no se pelee, que no le llueva. Tenemos un lugar para el arbolito de Navidad, por ejemplo. Tenemos un lugar para cada cosa. Y a veces cuando tocamos los temas, no, pastor, pues que yo no, en la casa no tengo un lugar. Pero te aseguro que si compras una tele nueva, le buscas el lugar para ponerla. Sí. Si es algo que te compraste, le buscas el lugar. Pero lo pones ahí. ¿Por qué no podemos buscar un lugar para poder tener internet? Me recuerdo que cuando ya me fui yo a vivir allá a Fuentes, unos años atrás, fue lo primero que busqué. Y es lo que yo tengo. Y me recuerdo que mis primeras reuniones de intimidad con el Espíritu Santo, porque eran mis primeras prácticas. Yo le dije a Lili, si de repente por las noches escuchas que estoy hablando, no vayas a pensar que estoy loco. Ay, porque yo quería experimentar que me estaban enseñando. Quería experimentar si verdaderamente existía, como decían. Déjeme decirle que al principio me costó. Yo entré y me quedé viendo al techo, a todos lados. Dije, ¿qué me quedé? Sí. O sea, una señal, hace algo. Pero es a través de nuestra. Algo aprendí a ser terco. Noche siguiente ahí estuve. Y ahí estuve y seguí estando hasta el día que yo pude experimentar la presencia de Dios. Yo, bueno, si tengo que preparar, ahí tengo un equipito ahí conmigo. Lo que decía Víctor. O sea, todo preparado para él. Y el Padre dice que te ve ahí en lo secreto. Él te va a recompensar en público. O sea, eso trae un gran respaldo de parte de Dios. Y no solo respaldo en lo ministerial, respaldo en todas las áreas de tu vida. ¿De qué sirve tener éxito material si no tenemos un éxito espiritual? Primero tenemos que tener un éxito espiritual y lo demás va a ser añadido. Lo demás viene por recompensa. Entonces, yo creo, espero y le he pedido al Espíritu Santo que al salir cada uno de aquí vayan a buscar a su casa un lugar. Que cuando uno se cambia de casa con sus hijos, uno como esposo con su pareja, lo primero que busca es un cuarto para ambos, ¿no? Entonces, si podemos hacer eso, ¿por qué no podemos hacer las cosas para ti? Y dice el versículo 13, ese mismo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, él nos conoce a la perfección. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquí es donde él te conoce. Ahí es donde él conoce cada parte de ti. Y por eso dice, más tú, cuando ores, entra a tu aposento.
cerrada la puerta, instrucciones. Y estos momentos que viviste son excelentes. Pero la intimidad es otra. Por eso les estoy diciendo, es uno a uno. Yo he tenido comunión con el Espíritu Santo, con mi esposo, pero allí solo amo. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Ya lo he contado en alguna ocasión. Una vez donde yo trabajaba, fuimos a abrir una tienda y enfrente había un salón. Y la dueña me cortejeaba. Yo comencé a guardar esta parte. Que se siente uno calidad, que va, y se siente uno joven. Chévere. Ahora, ¿crees, José, que yo orando con mi esposa podría decirle al Espíritu Santo lo que estaba haciendo? ¡Ni tonto! Por eso es que es en intimidad con él. Porque ahí no podemos engañarlo. Porque él todo lo sabe. Y entonces cuando entré y me recordó esa parte que estaba haciendo y que le estaba dando larga y que me iba a llevar definitivamente al pecado. Y me dijo, durante años ocultaste y hiciste muchas mentiras. Vas a ser transformado. No tenés que seguir ocultando nada más. Y salí de ahí con otro pensamiento. Y llegué y fui a hablar con Lili. La llamé por la mañana y le dije, mira, necesito platicarte algo que está sucediendo en mi vida. Entonces ya oramos juntos. Y miren, la señora cerró su local y se fue a los 15 días. Eso fue una gran experiencia para mí. Y ahora el Espíritu me enseñó qué hacer en estos momentos. Porque uno no puede llevárselas de Tarzán, de que no, yo puedo, yo voy a resistir. No, en camita iba el pecado. Pero si no hubiera sido en la intimidad, ¿cómo recibo la instrucción? Si no lo busco, ¿cómo? Por eso es que caemos. Por eso es que tropezamos. Porque no le damos el espacio a él que pueda enseñarnos qué hacer. Y cuando vayas a orar, entra a tu aposento, cierra la puerta. Porque en lo oculto yo te voy a transformar. Aquí es donde él te va a transformar. Ahí es donde él te va a ayudar a ser otro hombre. Ahí es donde él te va a ayudar a ser otra mujer. Ahí es donde él va a hacer lo que él quiere hacer contigo. Y todo lo que suceda ahí va a ser visto en público. El fruto lo van a ver en público. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Inspirador! ¡Qué hombre! ¡Qué inspirador! Porque ha sido formado ahí. ¿Amén? Él te dice dónde estás fallando. Él me dice dónde estoy fallando. ¿Qué estoy haciendo mal? Ahí es donde él me guía. Ahí es donde él me ha dicho, mira, está tratando mal a la persona. Claro que me ha confrontado. Una ocasión yo vine aquí y uno de los pacientes me dijo, pastor, quisiera hablar con usted. Oye, en un ratito hablo con vos y me fui. Allí, adentro, me lo recordó. Y me dijo que tenía que amar a todos. Como tenía el tiempo, a alguien muy importante, como tenía el tiempo, el más necesitado. Y dije, Señor, lo voy a hacer. Y he tratado de, por eso les digo, esto es práctica. Y he tratado de practicar. No puedo yo enseñar algo que yo no hago. ¿Amén? Y entonces, cierra la puerta, porque iban a pasar cosas. ¿Y saben qué es lo bonito? Que todo lo que sucede allá adentro queda solo entre tú y él. Por eso el salmista decía, todo lo conoces, conoces mis pensamientos, me formaste. Desde que estaba en el vientre, mi madre me conoce. Aún no he hablado y tú ya sabes lo que estoy pensando. Todo queda ahí, entre tú y él. Él no lo hace para avergonzar. Nunca lo va a hacer para avergonzar. Lo hace para transformar.
Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros como discípulos de Jesús queremos ver personas transformadas. Enséñales a ir a buscar intimidad con Dios. Como decía Víctor, es difícil, sí, pero hay que practicar. Y nosotros debemos de aprender a practicarlo para poder enseñar. Amén. Entonces, por eso no dice la escritura, vengan todos, cierren la puerta. Solamente tú, ni la esposa entra ahí. Una intimidad completa. Por eso es que en los encuentros, se dan cuenta, hay encuentros de hombres, encuentros de mujeres. No, pastor, ¿y por qué no hace encuentros de parejas? No, porque nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que sacar todo lo que está ahí. Y muchas veces sacamos tantas cosas que la esposa está ahí. Tantas cosas que Dios me perdonó, que Lili no sabe todo lo que yo hice, pero Dios sí. Entonces, somos solo nosotros. Amén. Él arregla todo. Allí fue donde yo le dije, Señor, necesito que me enseñes a dejar de fumar. En mi carnalidad, con mis fuerzas, yo he dejado 6 meses. Lo más que hice y lo más que aguanté, tú lo sabes. Pero quiero informar. Si tú me haces superar ese tiempo, yo voy a dar testimonio de que tú fuiste el que me liberaste. Y eso fue hace 14 años. Y cumplo lo que le dije allá adentro. Yo voy a dar testimonio que fuiste tú el que me liberaste de esa adicción. Amén. Entonces, mis hermanos, no debemos de orar en grupo, en intimidad con el Padre. Amén. Ahí es donde Él te corrige. Ahí es donde Él, aquí es donde Él te da las instrucciones para avanzar en la visión. Es allí. No es ni manejando en el carro, no es dentro de la iglesia, no es platicando con algún amigo. Es allí. Tanto he llegado a experimentar eso que hasta los viajes que hago a Izabal, ahí sale. Te digo, ¿cuál es el mejor tiempo para ir? Porque el viaje es peligroso, porque las carreteras son peligrosas. Digo, Señor, ¿cuándo? Dime cuándo y ese día voy a ir. Y el día que vamos es el día más fructífero para mi ministerio. No voy por corazonada, no voy por carnalidad. Voy instruido por el Espíritu Santo para saber qué hacer, porque Él allí todo te lo dice. Entonces, mis hermanos, hay que practicar. Que nos ha faltado de fe. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. ¿Alguien que quiera aportar algo antes de pasar al otro pasaje? ¿Nadie? Sí, Marito. Gracias. Sí, creo que en lo secreto, pues, como muchos de los que han compartido antes que mi persona, pues creo que ahí es donde realmente logramos esa fortaleza, ¿verdad? Esa fortaleza espiritual de porque ahí sí no hay pierde, a reconocer cuando nos equivocamos, cuando pecamos y renovarnos nuevamente, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace ser libres, ¿verdad? De los pecados, de las ataduras, de todo, ¿verdad? Porque así lo he sentido yo, ¿verdad? En realidad, pues, yo le doy muchas gracias a nuestro Padre porque en mi caso, bueno, creo que en el caso de muchos, que yo puedo dar testimonio de un quebrantamiento necesario que me orilló a buscarlo a Él y quedarme solamente Él y yo, ¿verdad? O sea, a través de una enfermedad y pues quedarme sin el apoyo de mi mamá, de mi esposa en ese tiempo, ¿verdad? De mis hijos, ¿verdad? Entonces yo recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? Ese tiempo, ¿verdad? Es increíble, pero así es, ¿verdad? Porque a pesar de que yo pasé una enfermedad muy dura y la pasé muy mal, con mucho dolor y todo, les puedo decir que,
son uno de los momentos más felices de mi vida, porque ahí fue donde empecé a estar yo a solas con el Señor, ¿verdad? A pedirle, a clamarle, y empecé yo a conocer los caminos de Dios, ¿verdad? Cuando antes, pues, totalmente, no sea nada que ver, ¿verdad? Y creo que todo ese camino a partir de ahí, pues, hasta la fecha, pues, todo ha sido enseñanza, ¿verdad? De él. Alguien me decía hoy, no eran caídas necesarias, sino que era el tiempo de Dios, ¿verdad? Era en el tiempo de Dios, no era en tu tiempo, ¿verdad? Y ahora, pues, puedo sentir con esa, ahí sí que cuando el Espíritu me redarguye, ¿verdad? Y me dice, no, por ahí no, ya sabes. Y yo puedo decir con una gran alegría también esa libertad que se siente. Yo, por ejemplo, el pastor hablaba de los cigarros, pues, y yo ahora miro a alguien fumando y ahora me parece desagradable. Y le digo yo al Señor, gracias, Señor, porque ya no estoy ahí. Ah, las cadenas del pecado han sido rotas, ya no soy esclavo del cigarro, de otras cosas, ¿verdad? De pornografía, de un montón de cosas más, ¿verdad? De que en la carne yo era preso, pero eso se ha logrado mediante mediante estar solo yo, solo ahí sí que el Padre y yo, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, allí es donde se sabe toda la verdad. Ayer platicaba con un amigo en la noche, me reuní con él y hablábamos del ministerio. Dijo, mira, yo hablaba con mi hermano y te conocemos. Sabemos que tu esencia no es agarrar dinero que no es tuyo. Y entonces le digo, fíjate que la gloria y la honra es de Dios. No, pero eso lo estás haciendo vos. No lo estoy haciendo yo. Porque si yo agarrara lo que no fuera mío, allá adentro. Si yo no diezmara, allá adentro. ¿Cómo puedo decirle, Señor, que estoy haciéndolo? ¿Cómo podría decirle, Señor, no estoy agarrando? No es de que uno sea bueno. Simplemente se está dejando transformar. Allí en lo secreto. Ahí está toda verdad. Y vamos a ir al Salmo 51:6. Si tú tienes defectos, si tú verdaderamente quieres cambiar, allí búscalo. Y estoy seguro que Él te va a transformar. Él va a transformar tu vida, va a transformar tus pensamientos, va a transformarte en todo. Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Allí en lo secreto. Si tú tienes un negocio, no sabes qué hacer, allí puedes decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué decido? Tienes que confiar que si Él te dice que no, porque Él sabe. Allí en lo secreto. Ahí puedes tomar las mejores decisiones, porque estoy seguro que vas a recibir la sabiduría de Dios. En secreto me has hecho comprender sabiduría. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En la intimidad Dios te va a transformar. En la intimidad te va a enviar a hacer grandes retos. Allí es donde he recibido la orden de decirme, ahora hay que hacer. Sí, pero es que no puedo, si es que no tengo, ahora. Y hemos visto los resultados de Él, no míos, de Él. Amén. Y entonces, David en este momento había pecado. Pero él sabía siempre, dice que era un hombre conforme el corazón de Dios. Yo dije un día, Señor, pero ¿cómo es conforme al corazón de Dios? Si
pues si el cuate entró en adulterio y también asesinó a una persona, qué sé yo qué otras cosas no hizo. ¿Cómo es conforme al corazón de Dios? Porque David hacía lo que hacía, pero sabía a dónde ir. Allí conocía el corazón del Padre y el Padre conocía el corazón de él. Ahí el Señor lo confrontaba, no para condenarlo, sino para transformarlo. Ahí es donde él te va, ahí, a sacar a luz las cosas, no para condenarte, sino para transformarte. Y eso es lo lindo, eso es lo bello. Que no te diga, ah, ya sé a qué venís, ya sé lo que hiciste. Y te transforma. Ahí te limpia, ahí te purifica. Ahí sale uno con nuevas fuerzas, con ganas de seguir adelante, con ganas de esforzarse, con ganas de hacer las cosas lo mejor posible. De aquí sale uno menos carnal y más espiritual. ¿Amén? Entonces, él no te corrige para condenar, no para transformar. Yo le decía a Caleb, cuando te llame la atención, no es para condenar, es para ayudarte a transformarte y que puedas ir a otro nivel. No es para sacarte. Porque yo no podría hacer algo que yo no recibo. Si él me condenara ahí, uno da lo que uno tiene, ¿no? Entonces, condenaría. Si él me otorga perdón, él me da cada noche una oportunidad, ¿por qué yo no la voy a dar? Si él me perdona siempre, ¿por qué no voy a perdonar? Si él me ha perdonado unos grandes errores ahí, grandes pecados, ¿por qué yo no voy a perdonar? ¿Por qué no voy a tener el corazón para perdonar a mi hermano que tal vez me ofendió, que tal vez me maltrató, qué sé yo? Ahí es donde se acaba el amor de Dios. ¿Amén? Entonces, Dios nos exhorta. Y Él saca a luz los pecados. Él me saca a luz los pecados no para condenarme, sino para sacarme de Dios, para limpiarme. Por eso cuando han habido problemas les digo, hoy arreglemos esto. No lo dejen para mañana. Es hoy que hay que arreglar. Yo cometo errores, hoy voy a arreglar. Es hoy. No mañana. ¿Amén? Entonces es fácil hablar del Espíritu Santo, pero es bien difícil tomarte el tiempo para llegar a conocerlo. Y espero que ustedes se tomen ese tiempo. Que hoy salgan y busquen un lugar. Que formen un lugar donde puedan entrarle. Yo me imagino, dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y el día que leí ese pasaje, dije, ¿cómo se sentirá él de verme en el sillón con el teléfono y desaprovechando el tiempo que podría aprovechar con él? Y lo peor es que por ver el teléfono me canso y me duermo y me olvido de él. Y el versículo 9 y 11 de ese mismo capítulo dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Te das cuenta que él puede transformar? El salmista lo sabía. Y el 11 dice, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Yo le digo, Señor, yo no quiero perder lo que he recibido hasta aquí ahora. Necesito que me perdone. Perdóname, mi padre. Lo hice por mal carácter, lo hice por qué sé yo. Tú sabes por qué lo hice. Pero necesito que me perdone. Amén. Y entonces pareciera que esto no es necesario para llevar a cabo nuestra visión, mis hermanos, pero es necesario. Es indispensable para poder llevar un propósito de vida. Si no somos transformados, no vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. No podría. Ahí es donde podemos ser humildes. Aprendemos a ser humildes. Ahí es donde reconocemos que todo viene de Él.
ahí donde le digo, Señor, todo es tuyo. Yo no tengo nada. Yo dependo completamente de ti en todas las áreas de mi vida. Y el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré, escuche esto, por eso les digo, allí somos transformados. Ahí es donde el Espíritu Santo hace con nosotros para que nosotros podamos hacer con las personas. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces sí es necesario hacerlo si queremos ser usados por Dios. Si eso no lo hacemos, como dice la Escritura, ni piense que vamos a poder hacer algo en nombre de Dios. Él tiene que ser primero en nosotros para nosotros poder hacer en los demás. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, si tú no puedes, no haces por someterte en intimidad con Dios bajo el Espíritu Santo para que corrija tu vida, no puedes pensar en corregir las otras. Porque fácilmente te va a salir alguien que te va a decir, bueno, ¿y usted por qué está corrigiendo mi vida? Y usted se dio cuenta que usted está peor que yo. ¿Por qué creen que a veces hay hermanitos que hay gente que no conoce a Jesús, inconversos, y dice, no, para vivir como vives, hermano, mejor no sigo como estoy, estoy mejor. No hay nada de inspiración porque no hay transformación de vida. Pero cuando hay una transformación en el hombre, hay una transformación en la mujer, la misma gente dice, hermano, yo quiero que me ayude a salir como usted salió. Yo a usted lo conocí. Yo a usted lo vi. Yo vi cómo estuvo su matrimonio. Yo vi cómo Dios lo levantó. Yo quiero también. Porque todo lo que hagamos en lo secreto, Él lo va a recompensar en público. Amén. La transformación que queremos para este país, la transformación que queremos para Guatemala, mis hermanos, inicia en nosotros. ¿Quiero transformar a Guatemala? Sí, tengo que comenzar. ¿Amén? Entonces, hay mucho que hacer en la visión, pero tenemos que comenzar con nosotros. ¿Cuántos van a comenzar? Búsquenlo. Van a ver, te pasan unos momentos agradables. Agradables. Yo por eso cuando viajo, me acostumbré a dormir solo. Por eso. Exactamente es por eso. Porque necesito, porque todos los días fallo. Y necesito todos los días ponerme a cero. Amén. Yo he llegado a decirle, Señor, ya estoy viejo. Y sigo siendo inmaduro. Me falta todavía amor. Me hacen falta muchas cosas. Pero Él ahí está haciendo la obra en mi vida. Amén. Nosotros podemos cambiar. El Espíritu Santo quiere cambiar. Amén. ¿Alguien quiere compartir algo? Yo un día le dije al Espíritu Santo en lo secreto, Señor, yo no te pido para mí cosas materiales. Yo no te pido para mí de cosas materiales. ¿Saben qué me dijo? Está siendo malagradecido. Porque yo entregué a mi hijo. Fue vituperado. Fue golpeado. Fue crucificado. Para que tú tuvieras salvación y fueras bendecido. Y de entonces, yo, pero nada. Todo lo que querrás darme, yo lo voy a recibir con gozo, con alegría y con un corazón agradecido. Porque entonces con eso estoy dándote a entender que para mí ha valido la pena lo que Jesús hizo por nosotros. Pero eso se aprende ahí. Ahí somos corregidos. Ahí somos enseñados. Ahí somos transformados. Ahí es donde Dios te da la palabra. Amén. Entonces ya no volví a menospreciar. Vayamos a nuestros lugares, mis hermanos. Ahí es donde comienza el verdadero avivamiento. Aquí. Luego va a ser visto en público. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. 1.
2 Corintios 3:1 dice el apóstol Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es el Espíritu el que nos transforma. Es el Espíritu el que nos lleva a crecer la fe. La clave del éxito en la vida pública inicia en la privada. Ahí comienza. Guillermo Maldonado dijo un día, horas con Dios hacen minutos efectivos con los hombres. ¿Quieres ser efectivo para enseñar? ¿Quieres ser efectivo para edificar la vida de las personas? Allá adentro. Horas con Dios hacen minutos efectivos con los hombres. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, muchos queremos un carro nuevo. Pero es que quiero un carro nuevo, pero no tengo cómo mantenerlo. Y así pasa. Deseamos un ministerio y queremos que se abran las puertas, pero no queremos buscar al Espíritu Santo en los secretos para poder mantener ese ministerio. Y terminamos frustrados, queriéndolo hacer en nuestras fuerzas. Aquí es donde se ganan las victorias. Aquí es donde se ganan las mayores batallas. Allí es donde vas a poder ver el respaldo de Dios en tu vida pública. Es allí. ¿Amén? Entonces, no puedes decir que sí al llamado si no tienes la capacidad de buscar en intimidad al Espíritu Santo y ser transformado. El versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ministros competentes, no de la letra, ministros del Espíritu, ministros respaldados por el Espíritu. Son los ministros que recibes amor allí y eso es lo que vas a dar. Mientras no recibas de ahí, lo que vas a dar es lo que tienes aquí adentro, el temperamento. Amén. Voy cerrando. Moisés subió al monte a reunirse con Dios y dice la escritura que pasó 6 días allí. Pasó 6 días, hasta el 7º día fue que Dios le habló. Yo cuando leí eso hace algunos años atrás, dije, bueno, tal vez el primer día no sienta nada. Pero eso no me tiene que evitar dejar de hacer. Y Moisés pasó 6. Y ahí estuvo esperando. Hasta que en el 7º día, Dios le habló. Y dice la escritura, ahí estaba la gloria de Dios. Dice Éxodo 34:29. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Él no se dio cuenta que venía lleno del Espíritu Santo, de tal forma que el rostro le resplandecía. Y cuando tú sales de ahí, sales tan lleno del Espíritu Santo que tú no te das cuenta, pero la gente sí.
te dice, wow, Gerson, ¿cómo has cambiado? Tenés otra cara, hermano. Hablas de diferente forma. ¿Qué estás haciendo? No es que estoy haciendo yo. Es que está haciendo el Padre conmigo. Él es el que lo está haciendo. Moisés bajó, dice, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Tú no puedes salir igual cuando hablas. Tú no sales igual. Y dice, la presencia no necesariamente la podemos sentir. Nosotros queremos sentirla para creerla. Y Moisés ni cuenta se había dado que la presencia estaba con él. Y dice el versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Tuvieron miedo de lo que veían Moisés. Mis hermanos, es importante que si nosotros reconocemos la unción que está en un hombre de Dios, la respetemos. Por algo Dios se la ha dado. No critiquemos, digamos, no, este sí la tiene, aquel no muy la tiene, aquel tal vez la tiene más, no. Ellos dicen que vieron cómo le resplandecía y tuvieron miedo. Tuvieron respeto. Dámosle respeto. Lo que nosotros reconocemos es lo que recibimos. Y entonces tenemos que respetar. Yo no puedo venir a decir, no, es que Caleb no tiene unción, no, es que Gerson tampoco tiene. Si Dios los tiene aquí, algo les ha dado. Es porque algo tienen. Si ustedes están aquí en este discipulado, es porque algo tienen. No solo un llamado, algo de Dios. Ustedes reconocen al hombre de Dios, si reconocen la unción, ahí viene el poder del reconocimiento. Y dice el versículo 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. ¿Te da cuenta que ahí es donde recibió unas instrucciones para la visión? Él bajó y les dijo todo lo que Dios le había dicho. Miren, jóvenes, a partir de hoy vamos a hacer tal y tal cosa. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Dice que frecuentemente entraba con el velo. Era resplandeciente. La presencia era fuerte en este lugar. Que le resplandecía. Y dice el versículo, el capítulo 35, allá a la par. Y Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué le va a suceder? ¿Qué le va a suceder? Muchas cosas del Antiguo Testamento quedaron cuando vino el Nuevo Pacto. Muchas cosas. Menos esta. Esta sigue viva. 6 días pueden trabajar. Dios le habló a Moisés y les dijo, dile a mi pueblo que utilicen 6 días para trabajar, pero el séptimo me lo dediquen a mí. Y van a ver la presencia que han visto en ti, en ellos también. La presencia que hubo en Moisés, todos tenemos la oportunidad de poder
verla, sentirla y experimentarla. El que trabaja el séptimo día dice que muere. Tal vez no muere físicamente, pero sí muere espiritualmente. Y si muere espiritualmente, muere en las finanzas. Yo trabajaba 7 días antes de conocer a Jesús. Lili está de testigo. Y comencé a asistir a la iglesia y trabajaba 7 días. Necesitaba dinero, estaba en quiebra. Así que tengo que trabajar. El séptimo día era el peor que me hizo. Hasta que un día escuché esto. Que él quería darnos también a nosotros las dos. Ese día regresé a casa y le dije a Lili, ya no vuelvo a trabajar el domingo. Solo 6 días. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿No nos va a alcanzar? 6 días son suficientes para que Dios nos bendiga. Tengo que tener fe. No voy a robarle yo el séptimo. Ya le robó el diezmo. Ya le estaba robando el día. ¿Verdad? Y entonces, 2 Corintios 3:18. Bueno, estoy acá. Ese séptimo día tiene un valor. 2 Corintios 3:18 tiene un valor. Ese Dios lo delegó para nosotros para que pudiéramos vivir lo que Moisés. Por tanto, nosotros, ¿quiénes? Todos, diga conmigo todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. A cara descubierta, no como Moisés. Nosotros podemos verlo a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El que es transformado o transformada es aquel que se atreve. El que decida a partir de hoy, va a ser todo. Y todo lo que sucede ahí se va a poder ver el futuro. Todo. Entonces, mis hermanos, allí tenemos pecados ocultos, ahí podemos ir a purificar. Tenemos situaciones que no podemos dominar, que nos gobiernan, ahí podemos hacer que el Espíritu Santo nos gobierne y nos quite todos esos pecados. Nos saque de los pecados. Y nos ayude a tener una vida en libertad, una vida en comunión con el Padre, una vida nueva, una vida que va a inspirar a la gente y que va a poder impactar toda una nación. Este tema es impresionante cuando lo llevas a la práctica. ¿Amén? ¿Alguien quiere compartir? ¿Sí? Buenas noches, hermanos. Gracias. Sí, definitivamente el tema es excelente, ¿verdad? Maravilloso, es la base que tenemos que tener todos. Y a mí pasó una experiencia personal que se la voy a compartir así rapidito. A la iglesia que yo asisto, pues tenemos que tener en la casa un altar, ¿verdad? Para orar al Señor. Gracias a Dios, pues yo lo tengo en mi casa y también en mi negocio, tengo una iglesia, ¿verdad? Pero les quiero contar que yo lo tuve que hacer. Lo que decía el pastor Harry, lo tenemos que hacer nosotros porque ya estamos en otro nivel. Estamos conociendo y estamos aprendiendo. Necesitamos esa conexión con el Señor para ponernos a cuenta, ¿verdad? Porque día tras día tenemos que pedirle perdón por nuestras faltas, porque día tras día tenemos que moldear esos defectos que tenemos, porque todos tenemos defectos. Tenemos áreas que todavía no hemos cubierto, porque venimos del pasado, hemos sido bebedores, hemos estado en el mundial, como dicen todos, ¿verdad? Entonces, hay áreas que todavía no hemos visto. En mi persona, yo así lo siento, ¿verdad? Pero estamos luchando día tras día porque el Señor vaya sanando esas áreas, efectivamente, ¿verdad? Pero les quiero contar que yo lo tuve que hacer prácticamente, no voluntariamente, sino que lo tuve que hacer en una cárcel. Porque a raíz de mi vida desordenada por el alcohol y la bebida, ¿verdad? Las mujeres, fui a parar a una cárcel, a preventivo, ¿verdad?
caí un sábado y como no había juzgado de turno, pues se iba a arreglar la situación tal vez la siguiente semana, ¿verdad? Pero les quiero contar de que anteriormente yo no hacía nada de eso, no comunicaba con el señor, no me ponía cuentas con él. Iba a la iglesia, sí, asistía a servicios de mi iglesia, pero no lo hacía como lo está enseñando Harry, ¿verdad? En una comunión directa y una comunicación directa con él. Es lo que les quiero decir, hermanos, es que si no lo hacemos voluntariamente, lo vamos a hacer en una necesidad o en una emergencia. Eso es, hey, y así me pasó a mí, ¿verdad? Ahí dentro de la cárcel, le puse a cuentas con él, puse a orar, sinceramente, ¿verdad? Por la situación en que estaba, y ahí se da cuenta uno realmente de todo lo que pasa allá adentro. Entonces, ese era el temor que yo tenía, así, bueno, señor, tomo cuentas contigo y te prometo que de aquí en adelante pues yo voy a cambiar, ¿verdad? Porque ahí se le acercan personas a uno y te dicen, ya tal cosa, cómo es tu familia, etcétera, ¿verdad? Pero dije, oh, no, yo creo en él, voy a comunicar con él y abajo de una de esas, no son camas, sino son planchas, ¿verdad? Ahí lo hice, desde mi corazón, cerré los ojos y puse con él y yo sentí que él me contó. Él me dijo, no te preocupes, vas a salir la otra semana y yo voy a mandar a alguien que te cuide. Y cabal, así fue. De los mismos internos ahí, pues llegó una persona y me dijo, venite, saliste ahí, te vas a quedar en mi plancha porque yo tengo oro. Me llegó él. Y inmediatamente le dijo a los demás, como aquel no se meta mucho porque es familiar mío, él está conmigo. Yo al señor ni lo conocía, ¿verdad? Pero dije, bueno. Entonces les quiero decir de que si no lo hace uno voluntariamente, lo vas a tener que hacer en una necesidad o en una emergencia. Entonces mejor hagámoslo voluntariamente. Y desde esa vez pues yo entendí de que tiene que haber un lugar especial. En casa de uno. Y ha sido maravilloso porque yo les contara todo lo que he elaborado en mi vida realmente. Yo estoy agradecido con él y doy la gracia, la gloria y la honra que él me ha llevado hasta aquí. Por algo me trajo aquí a 22. Harry lo sabe. Yo quiero darle la gracia. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya participado? ¿No? Gracias, pastor. Buenas noches. La verdad es que me llama la atención lo que dice Alfredito, porque en medio de nuestra necesidad es donde más tiene que haber el sometimiento. Nosotros acá podemos darnos cuenta de que hay una gran necesidad de orar, de buscar en la intimidad. Creo que es el lugar perfecto donde hemos descubierto, bueno, en lo personal, tantas cosas. Yo siempre le digo a los muchachos, voy para mi aposento alto, en forma de una expresión, porque he podido encontrar ahí, en medio de todo, el dolor, la necesidad de que las cosas caminen bien aquí. Tenemos una gran responsabilidad y creo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha respondido. De acuerparnos, de respaldarnos la obra. Nunca había tenido una intimidad tan profunda y experimentar lo que es la oración. Porque el final del sometimiento en la oración son los resultados de los frutos. Si no, te va a decir. Y algo que me sorprende es que yo les decía que he podido encontrar en la oración el clamor, la súplica y el favor de él, porque ahí es donde he visto respuestas y respuestas inmediatas, ¿verdad? Porque hemos aprendido cómo orar, cómo pedir y qué recibir, y creo que ahí cada día me sorprende, porque lo que usted decía, pastor,
Lo primero en mi oración, en la mañana, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te pongo a cuentas, límpiame, transfórmame, y ahí va. Entonces, creo que bendito Dios por permitirnos pasar estos procesos, por estar metidos acá, porque aquí sí hemos, como dice Alfredito, hemos buscado más. Yo en lo personal he sentido como el Señor me ha respaldado en medio de esa intimidad, en la noche, en la madrugada, en el día. Increíble, lo que nunca había hecho durante 15 años que conozco el Evangelio, no más, poder tener esa intimidad. Y creo que ahí es donde podemos abrir nuestro corazón y permitir que Él vaya transformando todas esas áreas desagradables, áreas difíciles, carácter, como usted decía, creo que ha ido siendo transformado. Y hay más, creo que definitivamente la misma necesidad nos lleva cada momento a buscar más. Y la hora perfecta que hemos descubierto, en mi caso muy personal, es la madrugada. Aquí los muchachos han tenido la experiencia de que les toca el turno de 3 a 5 o de 5 de 1 a 3. Y ahí es donde han podido experimentar una relación íntima con Dios. La mayoría de los que se ha hecho el turno acá. Y creo que en ese momento es donde hay una paz y una tranquilidad en este lugar. Poder encontrar lo que queremos que Dios nos haga. Gracias, pastor. Hermano, Dios les bendiga a cada uno. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con todos ustedes. Yo creo que ya nos conocemos un poco. Pues yo no tengo muchas palabras para decirles. Lo que sí les puedo decir es de que en el proceso, pues, de mi vida, lo que más me ha servido, lo que dijo el hermano hace un momento, levantar un altar uno de tu hogar, ¿verdad? O en el trabajo, o en la oficina, en el medio, pues, donde uno habita, porque es la forma donde uno, pues, puede tener una intimidad con el Señor. Al principio, hermano Harry hablaba sobre los temperamentos. Yo creo que eso, pues, todos los traemos, ¿verdad? De diferente forma. Y hay veces que los temperamentos nos sirven muchas veces para bien, pero también nos pueden servir para mal. En el caso, pues, de los caracteres, ¿verdad? Tener un carácter muy fuerte muchas veces, pues, lastima a las personas o uno arruina las cosas. Pero en el caso mío, pues, hablo de mí, ¿verdad? Porque he tenido un temperamento muy fuerte y, pues, también sé que tengo muy buenas cosas, pero lo malo que yo he tenido, me he dado cuenta que en el sometimiento que he tenido con el Señor en ese altar, en esa intimidad, pues es donde el Señor ha ido cambiando esas actitudes, ese mal temperamento. Y pues la verdad que lo más importante es tener un altar donde uno pueda abrirle su corazón al Señor. Yo lo hago. Mi casa, le digo a mi esposa, hoy no voy a salir o me voy a encerrar unas horas aquí en la casa y me meto con el Señor y, pues, se nota la diferencia. Uno sale fortalecido de ahí, de esa habitación. Uno sale lleno. Yo creo que nosotros los hijos de Dios somos muy perseguidos, somos muy buscados por el enemigo. Lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida, el enemigo, pues, no está contento. Él siempre está presto para atacarnos, para destruirnos de una u otra forma. Entonces, de la manera que uno puede tener la fortaleza para rechazar, para despojarse de todo eso que el enemigo quiere ponerle en la vida a uno, es metiéndose con Dios. Metiéndonos con Dios en un altar,
Y es bueno venir a las reuniones porque Dios nos edifica, es bueno congregarnos porque es parte de nuestro deber trabajar, pues involucrarse en la obra. Yo lo he experimentado, quizás no lo estoy haciendo ahorita, pero sí es muy bueno, es algo que a uno lo detiene, es algo que uno lo resguarda para que uno no, pues no ande pensando en otras cosas, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios, pues porque hemos estado ahí en la búsqueda, ¿verdad? Hemos estado perseverando y hoy pues me llena en mi corazón de una manera muy fuerte ver pues de la manera como Dios ha estado levantando a mi hermano, ¿verdad? Él es de mucha bendición para mi vida y pues yo lo he visto y ahí sí que me doy cuenta pues de que el cambio que Dios ha venido haciendo en su vida es como todo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, siempre y cuando uno se meta y busque al Señor de corazón, ¿verdad? Solamente. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Buenas noches a todos. Bueno, pues, a mí lo que se me viene a la mente y al corazón es de que cada vez que queramos tener una intimidad con el Señor, que siempre la debemos de tener, es que lleguemos con un corazón humilde y quebrantado. Dice la palabra de Dios que el corazón humilde y quebrantado, Él nunca lo desprecia. Y no importa la necesidad que tengamos o lo que querramos pedirle al Señor, si llegamos a ese momento de intimidad con Él, con un corazón humilde y quebrantado, Él nos va a escuchar. Ahí no cabe temperamento, no cabe razonamiento, no cabe un carácter. Llega el momento en que cuando llegamos con un corazón quebrantado delante de Dios, surge algo sobrenatural en nuestra vida y no hay palabras para explicar lo que uno puede llegar a sentir en una intimidad con el Señor, ¿verdad? Yo también le doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios por estar en esta casa. Y aquí he aprendido yo a tener más intimidad con el Señor. Y es lo más bello que un hombre puede experimentar, ¿verdad? Llega el temor de uno volver a fallarle al Señor, de uno retroceder, o de tener uno el avance que uno lleva, llega el temor. Pero ahí es donde hemos de buscar ese altar, ¿verdad? Si llega el temor a tu vida, si llega a algo, alguna lucha a tu vida, lo mejor es buscar ese momento de intimidad con el Señor para que todo eso sea destruido, quebrantado, ¿verdad? Y uno pueda ver realmente que es una gran bendición poder tener una intimidad con Dios, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo va, entre hermanos? Amén. Dios les bendiga a cada uno. Es una bendición poder estar en este lugar. La verdad que a nosotros nos fue enseñado desde muy pequeños a tener una intimidad con el Señor. Y conforme hemos pues crecido, cada uno pues lo ha hecho en sus hogares, en su casa. Yo me acuerdo que en mi hogar se llamaba cuarto de guerra, porque ahí es donde uno pelea las batallas. Ahí es donde uno tiene intimidad, como dice nuestro pastor. Aprendemos a ganar las batallas que a veces el enemigo quiere que perdamos, ¿verdad? Muchos de nosotros, eso es lo que el enemigo ha querido. Pero cuando hay un sometimiento, cuando hay un clamor de parte de nosotros hacia el Señor, es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Es donde nuestras fuerzas no pueden, sino que son las del Señor. Es el carácter de Dios, es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y solo ahí es donde yo he aprendido a que uno no puede, sino que solo con el Señor Jesús podemos pelear esas batallas. Así que les insto
hasta que tengamos un cuarto de guerra. Así como decía el pastor, tenemos un lugar donde tenemos un televisor, un florero bonito, un adorno bonito. Aprendamos a tener un lugar especial donde tenemos esa intimidad con el Señor. Dios les bendiga. Muy bien. Tremendo cuarto de guerra. ¿No han visto la película? Vean. Vean. ¿Cómo voy a llevar las fotografías de intercedía ahí en el cuarto de guerra? Y me recordó eso de Débora porque en mis inicios yo tenía un grave problema para pagar mi recursos. 200 quetzales, 225, creo que salió en este momento. Y me costaba tanto pagarlo que esperaba que se juntara el otro mes. Y cuando sentía, nos cortaban la luz, ¿verdad? ¿Qué van a cortar? Yo me ponía a pensar, decía, estoy pagando hasta de más. Cuando comencé, agarré el recibo y fui con el Señor y dije, mira, o sea, ayúdame, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Y Lili, ya se imagina que a la señora le quiten la luz. Estaba en mi peor crisis. Tenía el dinero muchas veces para pagar el dinero. No, mejor el segundo mes. Ahí lo pago junto. Ahí lo arreglo. Y un día el Espíritu me dice, tenés avaricia en tu corazón. Amor al dinero. Dije, ¿cómo voy a tener amor al dinero si ni tengo? Tenía amor al dinero. Porque teniendo el dinero no pagaba. Porque no me quería separar de él. Y eso que eran 225. Y el Señor me decía, si el dinero te gobierna, no vas a poder llegar a ningún lado, ni mucho menos al que yo quiero llevar. Y entonces, está Wendy de testiga, porque eso yo lo predicaba desde antes. Les decía yo, siempre los recibos que llegaban de luz, de agua, lo que había que pagar, yo me los llevaba a mi cuarto. Ahí le decía, Señor, enséñame a tener ese dominio propio con el dinero. Tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Y me fue enseñando y me fue transformando. La renta era otra. Me recuerdo que un día le dije a Lili, mira, a partir de hoy nos puede hacer falta lo que sea en esta casa, pero nadie nos va a sacar por no pagar la renta, por no tener servicio. Hace como 12, 13 años, ¿verdad? 14. Hasta el día de hoy lo he cumplido. Y no lo he cumplido porque yo lo haya hecho. Él lo ha hecho a través de mí. Todo lo que hagas en lo secreto, Él lo va a recompensar. Tus mayores debilidades, llévalos ahí. Tus mayores problemas, llévalos ahí. Estoy seguro que vas a encontrar la solución. ¿Tienes algo contra alguien? Llévalo ahí. Yo le he dicho, Señor, pero es que vieras, me maltrató, me dijo y todo. No lo vas a hacer con tu amor, con el mío. Que lo mismo que yo te estoy dando es lo que vas a dar. Así como te estoy perdonando, así vas a perdonar. Y me ha enseñado. Hasta tal punto que mi hija dice que tengo corazón de pollo. No es eso. Es el Espíritu Santo el que ha ido transformando mi vida. Como el Espíritu Santo va a ser el que va a transformar la de cada uno de ustedes, para que sean unos ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Tus palabras van a dar vida a otro, tus palabras van a dar vida a otra persona. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Amén. Te invito a ponerse de pie, mis hermanos. Y a levantar sus manos. Y espero que cada uno salga de aquí. Les digo, este tema era de practicar. Más que una enseñanza. Era de aprender y de practicar.
de buscar ese momento con Él, a solas con Él, donde Él pueda ir perfeccionando la obra que ha iniciado en tu vida, donde Él pueda hacer de ti ese hombre que Él quiere, donde Él pueda hacer de ti esa mujer que Él quiere. Ahí vas a ser el mejor padre, la mejor mamá, mejor hijo. Ahí vas a ser ese ministro comprendente del nuevo pacto. Allí en ese momento, en intimidad. Ahí vas a ser transformado. Límpiame con hisopo, dice, purifícame. Tú me conoces, conoces mis debilidades. Tú sabes cuánto me cuesta tal situación. Tú sabes, tú me conoces, dice, antes de que yo hable, tú conoces mi pensamiento. Sabes lo que pienso. Ahí transfórmame. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Gracias. Despierta en cada uno de mis hermanos esa hambre de ti, hambre de buscarte, el deseo, porque dice que tú nos anhelas celosamente, celosamente. Y nosotros también celosamente queremos buscarte. Gracias, Señor. Gracias, estás levantando un liderazgo fuerte en este lugar. Díselo, te quiero conocer. Quiero conocerte más. Tú me conoces a mí, pero yo quiero conocerte también a ti. Gracias, Padre. Gracias. Y va a comenzar a trabajar en tu vida. Gracias, Padre. Nos vas a sorprender en la intimidad. Nos vas a sorprender con tu amor. Nos vas a sorprender con tu perdón. Gracias, Espíritu Santo. Eres tú el que lo va a hacer. Eres tú el que lo ha hecho. Cámbianos, transfórmanos. Es tanto lo que te amo que quiero conocerte cada vez más. Gracias. En esa intimidad va a salir tu temperamento y vas a empezar a ser gobernado o gobernada por el Espíritu Santo. Allí en el aposento es donde se queda la carne, donde empieza a crecer el Espíritu. Gracias, Jesús. Cambia todo mi interior. Saca de mí todo lo que no es de mí. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo en nuestro ministerio. Gracias por lo que estás haciendo en la visión. Gracias por lo que estás haciendo, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Solo deja que Él te gobierne. Que Él te guíe. Deja que Él te transforme. Nunca te va a condenar, pero sí te va a transformar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Espíritu Santo. Queremos conocerte. Queremos conocerte. Purifícanos, cámbianos, transfórmanos. Haz tu obra en nosotros, Padre. Gracias. Gracias. Me enamoré de ti. Gracias. No me pude resistir. Gracias. Es su presencia la que está sintiendo en este lugar. Su presencia la que está sobre ti. Es tu presencia la que te está diciendo, búscame, te he estado esperando. Te he estado esperando. Te he anhelado celosamente. He visto que me enamoré cuando ves televisión, he visto cuando ves tu teléfono, ahí he estado yo esperando que tomes un tiempo para mí. Te anhelo celosamente. Como la primera vez. Gracias. Que me enamoré de ti. Quiero amarte, quiero transformarte, quiero bendecirte. Quiero recompensarte públicamente. Enamórame, quiero hacer todo por ti. Enamórame más. Enamórame más. Gracias, Espíritu Santo. Enamórame más. Apasióname. Apasióname más. Ahí es donde vas a encontrar la paciencia. Ahí vas a encontrar el amor. Ahí vas a encontrar el perdón. Ahí vas a renovar tus fuerzas. Apasióname. Como la primera vez, es allí en la intimidad. Es allí en la intimidad con Él. Ahí donde le vas a encontrar sentido a tu vida. Ahí es donde los milagros ocurren. Desde la intimidad. Gracias, Señor. Gracias. Estoy seguro que harás cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te buscaremos. Haremos el tiempo para ti. Seremos transformados para poder transformar a más personas. Seremos transformados para poder transformar una vida. Gracias. De lo que Él te escuche. Él te escucha. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que estás sintiendo. Él lo sabe todo. Gracias. Gracias. Ayúdame a hacer las cosas que son agradables a ti. Ayúdame a ser el hombre que tú quieres. Ayúdame a ser el ministro que tú quieres. Transfórmame. No quiero que nada más me domine, más que solamente tú. No quiero que me domine mi temperamento. No quiero que me domine una adicción. No quiero que me domine el dinero. Yo quiero que tú seas quien me gobierne. Solo a ti te anhelo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Con amor eterno, con lazos de amor. Gracias, Espíritu. Tú me abrazas. Estoy seguro que a partir de hoy nunca vas a volver a ser el mismo. Nunca vas a ser la misma. Nunca. Él mismo te va a guiar a buscar el lugar dentro de tu casa. Él mismo te va a guiar a prepararlo. A prepararlo y encontrarte con Él. Gracias. Gracias. Mi espíritu te necesita, mi alma te necesita. Gracias. Ayúdame a ordenar mi vida.
Ayúdame en el nombre que tú quieras. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Quiero sentir cada vez una pasión más grande por ti, un amor más grande por ti. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Guárdanos, guíanos. Guárdanos. Hoy vayamos de regreso a nuestros hogares llenos de ti, tocadas por ti, con el deseo de encontrarnos contigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, te amamos como tú nos amas. Gracias, tu amor es tan grande que cubre multitud de errores. Gracias, Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria es para ti. Tú lo haces todo. Todo viene de ti y es por ti. Gracias, Señor. Todo lo que ocurra en nuestras vidas y sea recompensado públicamente es para tu gloria y para tu honra. Tú eres el que lo merece. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. A partir de hoy no volveré a ser el mismo. A partir de hoy no volveré a ser la misma. Después de hoy. Después de hoy no volveré a ser él. Después de hoy yo te voy a buscar. Después de hoy yo me voy a dejar transformar. Después de hoy seré conforme al corazón de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. 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 Dios es bueno. Dios es bueno. Busquemos. Él quiere hacer lo mejor con nosotros. Quiere bendecirnos. Quiere darnos todo lo mejor. Quiere convertirnos en hombres y mujeres conforme a su corazón. Ahí vas a encontrar la solución a todo. Pero todo. Ahí no queda nada más. Que no salga la luz con él. Amén. Bien, vamos a pasar el momento de las ofrendas. Gracias. Y así como comencé a llevar hace algunos años atrás mi recibo de luz, era con lo que yo luchaba, era mi debilidad. Y hay que llevar nuestras debilidades. Y así como comencé a llevar mi recibo de luz, me recuerdo que cuando comenzamos el ministerio, o Wendy agarró la administración, una de las mayores instrucciones que le he dicho, y sabe que lo digo, que se te olvide cualquier cosa. Se te puede olvidar hasta que me digas que me olvidó comer hoy. Pero antes de irte a dormir, quiero que me pases los saldos de las cartas. Y me sirve la intimidad. Allí es donde yo le pido a él la provisión. Digo, no creas que lo hago porque quiero ver, porque quiero ver que no hay, porque sé que no va a alcanzar. No, no es por eso. Porque yo voy con él, quien es mi proveedor. Y por eso le digo. Y aunque ande de viaje, le dije, de todos modos, necesito eso. Cuando llegué a Casa Transformación, Izabal, lo primero que escogí fue un cuarto. Porque yo no puedo estar un solo día. No puedo. Yo necesito. Se convirtió en una necesidad tan grande para mí. Entonces, mis hermanos, ahí es donde vamos a encontrar la solución a todos nuestros problemas. Al proveedor, ahí está. El sanador, ahí se encuentra. El guiador, ahí está. El consolador, ahí lo va a tener. Y en ese cuarto, no me va a dejar mentir Lili, todos los sobres que llegan a la iglesia, ahí están, ahí se encuentran.
porque para mí esto es sagrado. Para mí la honra que ustedes le dan a Dios es sagrada. Porque sé que para Él vale mucho. Y le doy el valor que Él le da. Siempre oro, por eso los tengo allá a la vista. Siempre oro por ellos. Porque no es cuestión de dinero, es cuestión de honra. Amén. Así es de que vamos a invitar a Víctor que pueda ministrarnos las ofrendas, por favor. Muchas gracias, mi amigo Jorge. Vamos a depositar de una vez la misa. Yo no sé a cuántos nos pasó hoy. Pero yo creo que hoy muchos encontramos una llave. Yo le soy bien honesto y le agradezco a Dios porque a pesar de mi cansancio, de mis afanes, y yo no sé si se dieron cuenta algunos, yo estaba ahí sentado y estaba bostezando porque estoy bien cansado, pero quería estar aquí. Y yo creo que algunos, yo no sé si todos hemos tenido la experiencia esta de introducirnos a un cuarto de intimidad con Dios y poder platicar ahí con Él. Y esa ha sido una llave que ha abierto muchas puertas para mi vida. Pero algunas veces, y en mi caso especial, quiero ser muy honesto con ustedes y con Carlos. Algunas veces, y en este caso yo, esa llave la había dejado por ahí. Pero creo que a partir de hoy empiezo y reinicio nuevamente con estar en ese lugar íntimo. Y les digo y les soy bien honesto. Y a pesar de que conozco, tengo la experiencia, la he vivido, y siento temor y siento miedo de llegar y estar en ese lugar. Porque yo sé que muchas cosas pasan ahí, porque yo sé que voy a ser confrontado con muchas cosas diarias en mi vida ahí. Porque sé que me voy a encontrar cara a cara con situaciones de mi realidad y es como ponerme al espejo y que yo no le hablo al espejo, sino que el espejo me va a hablar a mí. Pero que yo sé que es importante y sé perfectamente que funciona. Entonces yo voy, retomo y encuentro mi llave y la empiezo a poner en práctica. Y espero y declaro en el nombre de Jesús que en sus vidas va a empezar a pasar eso. Y que si no lo has experimentado y si no has tenido esa vivencia, si no has tenido esa experiencia, anímate, hazlo. Y estoy seguro que en 8 días o en 15 días vamos a tener testimonios de lo que Dios puede hacer en ese cuarto íntimo. Y la vivencia que yo pueda estar teniendo, les prometo que sí. Así que Dios nos bendiga a todos. Vamos a preparar nuestra ofrenda, vamos a presentarla delante de Dios y vamos a pedirle por cada uno de nuestras necesidades también. Vamos a levantar un altar acá también en el cual podamos presentar esa ofrenda y decirle: Señor, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, con mis dolores, te presento y te traigo esta ofrenda que sea digna y agradable para Él. Así que los voy a invitar que pasen a depositarlo y luego vamos a orar por esas cosas.